33 años, dos hermanos que salieron de su casa fueron asesinados a manos de la Policía Nacional y sus cuerpos supuestamente fueron lanzados a la Laguna de Yambo. Se trata de la desaparición de los hermanos Restrepo. Este mediático e icónico caso desde entonces se ha convertido en el ejemplo de un gobierno represivo y de unas fuerzas policiales de cuestionable moral. Hoy, en honor a la familia Restrepo y su interminable lucha, recordamos estos sucesos. La mañana del 8 de enero de 1988, Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo, de 14 y 17 años respectivamente, salieron de su casa al noroccidente de Quito a bordo de un automóvil Trooper con el fin de ir a visitar a un amigo. Sin embargo, los hermanos nunca llegaron a su destino. Los padres de los menores, Pedro Restrepo y Luz Elena Arismendi, de nacionalidad colombiana, pero con más de 20 años de residencia en Ecuador, pensaron inicialmente que sus hijos habían sido detenidos por la policía por no portar licencia de conducir, pero más bien se encontraron con una serie de versiones contradictorias acerca del paradero de los jóvenes. Mediante llamadas telefónicas anónimas, se les indicaba que sus hijos se encontraban en el Centro de Detención Provisional, CDP. 4 días después de la desaparición, el general Miguel Arellano, ex jefe de inteligencia militar, informó a los padres que los jóvenes eran investigados en el Servicio de Investigación Criminal, SIC-10, y que los buscaran en el CDP o en las cárceles, pero en estos lugares nunca los hallaron. Ante la teoría de un supuesto accidente automovilístico, la Cruz Roja, la Defensa Civil y los Boy Scouts realizaron búsquedas en la quebrada que desemboca en el río Machangara, con el objetivo de encontrar el vehículo accidentado. Curiosamente, el auto no fue encontrado en este primer rastreo, sino 43 días después de la desaparición. Las pruebas técnicas realizadas al Trooper, sin embargo, indicaron que el mismo había sido desvalijado antes de ser lanzado a la quebrada. También se encontraron una serie de inconsistencias, como que el switch estaba apagado, el motor nunca fue hallado y que los cuerpos de los hermanos no fueron encontrados ni en el auto o en el perímetro de la quebrada. A pesar de las inconsistencias, la policía dio como cerrado el caso, argumentando que los cuerpos fueron devorados por los peces fluviomarinos que habitan en el río Machangara. Una excusa que no tenía un fundamento científico. En 1984, antes de que León Febres Cordero sea presidente, la Policía Nacional constituyó el SIC-10, una dependencia antisubversiva que operaba clandestinamente, con el fin de reprimir y aniquilar a miembros de Alfaro Vive Carajo y de otras organizaciones político-militares. Según documentos oficiales desclasificados por la Comisión de la Verdad, creada en el año 2007, los miembros del SIC-10 fueron capacitados en técnicas de interrogación y tortura por instructores estadounidenses e israelitas. El SIC-10, cuya existencia ha sido negada por varios miembros que habrían sido pertenecientes al mismo, habría cometido violaciones de tipo sexual, desapariciones forzosas, torturas y asesinatos en los años 80. Durante el gobierno de León Febres Cordero, entre 1984 y 1988, se aplicó una fuerte política de represión contra los movimientos subversivos del país y el narcotráfico. El informe final de la Comisión de la Verdad resalta que particularmente durante este gobierno, se diseñó y ejecutó una política de Estado en cuyo marco, de manera sistemática y generalizada, se cometieron privaciones ilegales de la libertad, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Con la llegada al poder de Rodrigo Borja el 10 de agosto de 1988, se conformó una comisión internacional para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado. También se suprimió el SIC-10 y se creó la Policía Técnica Judicial. Sin embargo, los problemas en el sistema continuaron. El SIC, por ejemplo, fue reemplazado por la Unidad de Investigaciones Especiales, conformado por antiguos miembros de este organismo. Paralela a la conformación de la Comisión Internacional, el gobierno colombiano envió al Ecuador personal del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, para que realizara una investigación en el caso Restrepo. El DAS elaboró un informe señalando que la Policía Nacional era la culpable de la detención, tortura y desaparición de los hermanos. En agosto de 1991, la Comisión Internacional receptó la declaración del exagente de policía Hugo España, quien declaró que el día 8 de enero de 1988 se encontraba como carcelero en el SIC-10 y que, a las 8:30 de la noche
Llegó el sargento Llerena, con dos detenidos, menores de edad, y me indicó que los ubique en celdas separadas. Al preguntar los nombres de los menores, ellos me indicaron que se llamaban Santiago y Pedro Andrés. Llerena regresó y se llevó al mayor de los jóvenes, y luego regresó con él, pero cargándolo a cuesta. Según la declaración de España, la noche del 12 de enero de 1988, él mismo, junto con Llerena, Víctor Vadillo y un agente desconocido, se dirigieron hasta la laguna de Yambo, en Cotopaxi, donde botaron los cuerpos de los hermanos envueltos en fundas de plástico. España declaró que se dio cuenta del contenido de las bolsas de plástico cuando Llerena le pidió que introduciera piedras y arena a las mismas, momento en el que pudo distinguir una cabeza y un brazo. El 16 de noviembre de 1994, 6 años después de la desaparición, el presidente de la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia en el caso. Guillermo Llerena y Víctor Vadillo fueron encontrados como los autores materiales en la desaparición de los hermanos. El cuestionamiento más fuerte, sin embargo, recayó en la Policía Nacional y en el ya terminado gobierno de León Febres Cordero. En el 2017, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, en conjunto con el Ministerio del Interior, anunciaron que el antiguo edificio del SIG-10 sería convertido en Museo de la Memoria, dedicado a documentar y conmemorar a las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en el Ecuador. Sin embargo, hasta la fecha, el mismo no ha sido implementado. Y el 18 de mayo pasado, Día Internacional de los Museos, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado exigiendo al Estado ecuatoriano la creación de este espacio. Para María Fernanda Restrepo, hermana de los desaparecidos y directora del documental Con mi corazón en Yambo, la memoria es el factor que empuja a seguir buscando respuestas. Así lo manifestó para el portal Primicias. La memoria se renueva, se refresca, y hay otras personas, no solo dentro, como tú dices, de Ecuador, que tendrán en mente esta historia. Y de alguna manera exigirán y reclamarán qué pasó y qué sucedió, y seguirán señalando a la policía hasta que den finalmente una respuesta. Sino desde afuera también se genera una conciencia, se genera pues este conocimiento de esta parte, de gran parte de la historia de Ecuador. El crimen y la impunidad, junto con la lenta y obstaculizada justicia en el país, es un hecho que no puede ser olvidado. Ante la imposibilidad de cambiar lo sucedido, es necesario recordar para hacer justicia, para no permitir que el olvido nos haga creer que las atrocidades no han sido parte de nuestra historia.